en el combate estelar de la noche. Pactado a la distancia de 10 asaltos de categoría mini mosca, en donde se ponen en juego los títulos mundiales, versión Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, se enfrentan en el Rincón Rojo, oriunda de la ciudad de Wilde, provincia de Buenos Aires, con un peso de 48 kilos, 900, 4, 8, 900, la actual campeona mundial mini mosca de la AMB y la OMB, Jessica Bob. En el Rincón Azul, oriunda de la ciudad de Caracas, radicada en Petare, República de Venezuela, con un peso de 48 kilos, 920, 4, 8, 920, la retadora, Ana Fernández. Es árbitro el señor Virpigido Rosa Vaca de Argentina. Son jueces los señores Marcial Páez de Paraguay, Roberto Rilo de Argentina y Gabriel Tabela de Argentina. Médico de turno, el doctor Saporitis Ernesto. Fiscaliza la Federación de Box de Entre Ríos. Supervisor designado por la OMB, Jorge Molina de Argentina. Supervisor designado por la AMB, José Graglia de Argentina. Son 10 rounds de 2x1 en categoría mini mosca. Y están en juego los títulos mundiales, versión Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo. Marcela Acuña, Erika Farías, Alejandra Oliveras, Claudia López, Daniela Bermúdez, Jessica Bob, Mónica Costa, Débora Dionisius, Victoria Bustos, Sabrina Pérez, Carolina Duer, Jessica Marcos, María Maderna, Fernanda Alegre. 14. Hagan sus apuestas, mis amigos, que siguen boxeo de primera. ¿Tendrá chances la polla de Petare Fernández o será todo de Bob? De aquí hasta el final. Todo listo, todo preparado. Concordia de fiesta. Que siga la batucada en el ring. A boxear. De blanco la Tuti. Enfrente los colores de Venezuela para Ana Fernández, la polla de Petare. 40 años para la venezolana. 29 para la argentina. Ambas diestras, inmaculada la ropa de Bob. Y el físico también de Jessica Bob. Lo ha mantenido a lo largo de toda su carrera. Centro del ring para Fernández. Llega la Tuti arriba, más rápida, movediza. De un año irregular, a ver si lo puede terminar bien. Zurda abierta. Aplaude la gente la mano de la Tuti, que entra y sale. Y un año particular por el fallecimiento de su entrenador histórico, el señor Pérez, Delfino. Delfino Pérez. Derecha arriba llegó Tuti, que juega con la zurda en punta. Por ahora hace lo que quiere. Derecha, vaciló Fernández. Vaciló la polla ya. Empieza a trabajar de contragolpe, de la forma que más le gusta a Jessica Bob.
tiempista, contragolpeadora. 10 segundos. 10 segundos, dice Rosa Vaca. Brígido. El árbitro del fondo. Tiempo. Se acabó, pausa, ya venimos. 10 para Jessica Bob, 9 para Ana Fernández. Pelea larga, son 10 las vueltas, 2 minutos por 1 de descanso. Combaten las mujeres. Recordemos que acá no se falla con el medio punto. No, mi amor. Después de la gran cobertura de Teis Sports en el Mundial. Bob va con todo, quiere ser mundial. En el sorteo del Mundial. Acá Bob va para retener y manda en el segundo capítulo. Derecha, llegó arriba. La polla no encuentra respuestas. Quedó sentada contra las sogas. Momento de definición. Pateó la moto la polla. Cayó la polla de Petare. No se va a levantar más. Arriba, abajo. Se acabó. Se acabó. Knockout técnico 2. Jessica Bob. Sin transpirar, sin despeinarse, como desfilando la comparsa Imperio, retiene el título ante una rival que no estuvo a la altura. Suma su victoria número 26, 12 antes del límite. Esto seguramente le hace bien a Bob cerrar el año ganando, reencontrándose con la victoria, más allá de aquel triunfo frente a Toktaulova en Racing, después de haber caído en México frente a Jessica Chávez. Pero al boxeo argentino le hace muy mal. Esta señora no debió ser autorizada para pelear. Hablamos últimamente de las excelentes peleas que hemos visto entre argentinas. Y he apuntado acá una ayuda a memoria de algunas. Recuerdo Soledad Matisse con Betiana Viñas, Débora Dionisius con Marisa Portillo, Marcela Acuña con Carolina Duer. Buenas peleas entre argentinas que elevan la vara de la calidad del boxeo femenino. Esto no le hace bien, ya no hace falta buscar afuera retadoras. Hay que mirar adentro porque el boxeo argentino crece. Pero de esta manera no. De esta manera le hace mucho daño. Mandela decía, el boxeo es igualitario. En este caso no le pudimos hacer honor. Pausa, ya seguimos con el fallo. Ledesma seguramente va a festejar la consagración de la Tuti. Fallo de la pelea. A los 46 segundos del segundo round, ganadora por nocaut técnico. Y retiene los títulos Mini Mosca de la AMB y la OMB, Jessica. Bob, 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 Bob. Ganó Jessica. Ganó la Tuti. Knockout. Técnico. 2. La polla de Petare, Ana Fernández, se envolverá para regalo y regresará a su país. Seguramente poniéndole un moño, un cierre a su irregular carrera profesional. Ella lo merece y ella sabe la calidad de boxeadora que es. Por eso es que va a pedir mejores oposiciones. Pequeño corte y seguimos con más Boxeo de Primera desde Concordia.